Canal 13, Contacto. Ciertamente, las últimas semanas del gobierno de Allende estaban todos los ingredientes para un enfrentamiento sin retorno. Un agudo conflicto respecto de la propiedad de las empresas, graves problemas de abastecimiento, sensación de miedo, desorden y una fuerte intolerancia de uno y otro lado. Ello ponía a prueba el temple del presidente para encontrar una salida política a la grave crisis. Sus adversarios, mientras tanto, ya se ponían de acuerdo en las posibilidades de un golpe militar. ¿Cómo se llamaba el plan secreto? ¿Quién lo diseñó? ¿Estaba informado el gobierno? Todo esto en la última parte de nuestro reportaje. En las últimas semanas, pocos recuerdan haber visto a Allende realmente desesperado, como lo asegura su chofer, Manuel Cortés. Yo creo que casi nunca yo lo vi bajoneado. A él no le bajoneaba ni le agachaba el muño a nadie. Él era un convencido de lo que él estaba haciendo. Y por lo tanto, creo yo que él tenía un espíritu de lucha inquebrantable. Él estaba donde siempre había querido. Por fin era presidente de Chile y se preparó desde muy joven para eso. Cuando llegó a La Moneda, llevó a todos los que lo habían acompañado, incluido su mamá Rosa, la persona que lo había criado, como le contó a Mario Kreuzberger esa noche. Muy inteligente, muy habilidoso. Desde chiquitito, así que por eso va a ser un buen gobierno, le diré. Pero tienen que ayudar a trabajar ustedes, pues. No, esperen, que yo voy a sembrar los porotos, las papas, pues. Tienen que ayudar ustedes. La muerte de la mamá Rosa durante su presidencia fue uno de sus más grandes dolores. Estas son las imágenes de ese acontecimiento cuando se enteró del fallecimiento. La preparación intelectual y una particular facilidad para el deporte que lo llevó a ser campeón nacional de natación y decatlón le dieron una estirpe arrogante, pero no menos amistosa. Tenía amigos en la derecha, en el centro y en la izquierda, y sabía distinguir lo que era la relación de amistad de lo que era la lucha política o la confrontación ideológica. Era un hombre con un sentido profundo de la amistad y muy leal en sus relaciones de amistad. El hecho de ser pije, como se le llamaba a los de su clase en esa época, no lo alejó de una aguda percepción social que nunca abandonó. Un gran luchador social, o sea, él siempre tuvo el sentimiento de luchar contra la injusticia. Lo más pobre, lo más postergado, lo discriminado, esa gente que siempre recibió tan poco que se necesitaba. Eso era la injusticia. Lo que él quería era buscar ese rostro humano de sociedad que solo es posible si hombres, mujeres, niños, todos tienen esas oportunidades. Como lo muestran estas filmaciones de campaña en su casa, amaba a los perros, un buen whisky y la ropa fina. Le llamaban Lenin con tongo. Si había una corbata bonita y no se la habían regalado, se las arreglaba igual para que esa persona se sintiera compelido a regalársela. Tenía sus vanidades, le gustaba andar bien vestido. Le gustaba, por ejemplo, una de las cosas que nosotros no encontramos tan raro para nosotros, que le encantaran los hippie japas. Los hippie japas es un sombrero que son del año 20, una cuestión así. Conocido era su gusto por las mujeres. Le encantaba ser siempre el centro de las mujeres, eso le encantaba. La familia, para él, ser el centro de mesa era algo que era parte de él. Danilo Bartulín era médico y amigo de Allende. Por algo lo acompañó hasta el final y recuerda claramente lo que lo relajaba. Él decía que habían dos cosas que lo relajaban y lo separaban de, dijéramos, de los problemas. Una, jugar al ajedrez, y otra, hacer el amor. Para quienes estaban cerca, correspondía al ideal machista de los chilenos. Era fuerte cuando había que ser fuerte, era galante cuando había que ser galante, ¿ya? Era lacho cuando había que ser lacho, ¿ya? Era bueno para la talla cuando había que ser, y era serio cuando había que ser serio.
No hay nada que no le guste. No hay nada que no le guste. ¿Podría haber alguna cosita por ahí? No, le gusta de todo. Sobre todo las damas. Es muy amorosa las damas. Aunque gran seductor, permaneció junto a Hortensia Bussi desde el año 39 cuando la conoció. Momentos más difíciles que mi madre tuvo, que fueron cuadros de tuberculosis que en esos años se daban, o ella los tuvo, era muy solidario. Ahí sí era capaz de estar encima, al lado, acompañando, sintiendo, preocupado, maravillosamente. Aún así, se habló siempre de la relación que mantuvo por años con la Payita, su secretaria privada. Probablemente por lo que la historia más lo respetará en lo personal es aquello que quienes lo han estudiado llaman su consecuencia social e intransigente sentido del deber. El último triunfo de Allende en las urnas fue en marzo del 73. Irónicamente, ese apoyo popular determinó el aglutinamiento de quienes estaban por deponer al gobierno. Con un 43,3% de los votos en las elecciones parlamentarias, se acabó la posibilidad de acusar constitucionalmente a Allende y destituirlo en forma legal. Más que planificar, eran reuniones de conocimiento que tuvimos las Fuerzas Armadas por allá por junio, julio del 73. En una casa del Barrio Alto nos reunimos varios generales de ejército, un par de almirantes, un navío y los generales de la Fuerza Aérea, porque veíamos que íbamos en dirección, en el plano inclinado hacia el precipicio. Lee se refería al famoso Comité de los 15, que comenzó siendo un grupo oficial de generales y almirantes para estudiar un plan antisubversivo y terminó siendo el grupo central que organizó el 11 de septiembre. El general Pinochet se mantuvo al margen al principio. Se cambiaban impresiones de cuál era el peso que tendríamos nosotros para cambiar el gobierno, o qué podíamos hacer y quiénes estaban con nosotros o contra nosotros. Eso se analizaba en esas reuniones, porque en el ejército había mucha indecisión, había mucha inseguridad. No se sabía una palabra del general Pinochet no se pronunciaba. Allende sabía que había malestar entre los militares y durante un almuerzo con los oficiales se los dijo. Salvador juró y prometió al país, al mundo, que a él no lo sacarían muerto de vivo de la moneda y que él no sería como tantos otros mandatarios. Pinochet no aparecía ni para Allende ni para los que preparaban el golpe, todavía como decidido, pese a que en sus memorias afirma que él es el autor de la iniciativa. Lee, entre otros oficiales, dijo otra cosa. Él puede decir yo, porque él decidió llevar al ejército en esa dirección, pero su materialización la hace el cuartel general. Esos pequeños detalles que los civiles no entienden ni tienen por qué entender, porque ellos no son militares. Pero si se creen que él personalmente hace todo, no. Él da las directivas y los estados mayores le trabajan. Era julio y en el Comité de los 15 ya había un plan operativo, como lo relatara años después el almirante Merino. La organización, había una organización que la Marina tenía, que se llamaba el Plan Cochayuyo, que lo hicimos el 16 de julio del año 73, que tenía por objeto exactamente combatir cualquier subversión. Era antisubversión el plan. Llegó a Gonzalo Allende. Que también estaba muy bueno el sistema, porque se empezaba por los... Era antisubversivo. Que era antisubversivo. Después terminó siendo subversivo. El plan era subversivo. Para mediados de julio, Allende y su gobierno tenía los días contados. No habría vuelta atrás. La antesala al golpe militar se vivió intensamente entre los chilenos. Fueron momentos